Saludos. Hoy ha venido a visitarnos a categorías mayores, bueno, una persona conocida por todos, por mayores, por pequeños, porque de alguna manera seguro que los propios mayores han podido hablar a los más jóvenes, ¿no? Una persona que yo he tenido la suerte y la fortuna de poder compartir momentos importantes en este caso en el ámbito de fútbol. Y yo creo que si alguien se ha merecido de compañeros, que son varios, pero uno que es indiscutible, el apelativo de legendario, es él. Es él porque es recordado en el fútbol cartagenero y en todo el fútbol regional, sobre todo por sus características como jugador, en el cual sus subidas por la banda derecha, y sus centros de rosca eran muy conocidos y temidos también en el fútbol. Creo que con ese pistas que he dado, más de uno ya sabe de quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de don Pedro Arango Segura. Hola, Pedro. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues la verdad es que para mí es un encanto estar aquí contigo, con todos los momentos que hemos compartido y he tenido oportunidad que hemos vivido dentro y fuera de la cancha, y que ahora tenga esta oportunidad de poder estar un rato aquí contigo y entrevistarte. Tengo aquí muchas cosas apuntadas y demás. Yo creo que no va a hacer falta, pero sí que, bueno, naciste en la calle San Crispín. Sí, vaya. ¿Qué fecha, en qué día? El 5 del 12 del 46. Entonces, haciendo cuentas, ¿cuántos años tengo? Tiene camino de los 75. Camino de los 75, es decir, si estamos hablando en un programa que va destinado y sobre todo dedicado a nuestros mayores, pues aquí tenemos una persona mayor, pero con un espíritu, que vamos a decir, joven, que el que lo conozca ya lo sabe, como es Perico. Y bueno, vamos a pasar un rato agradable, vas a conocer también a mayores que te van a preguntar y a conocer, y vamos a conocer un poco más de ellos. Y te invito, como hacemos siempre en los inicios del programa, Pedro, a que, aunque a lo mejor tendremos que tirarnos aquí más de una hora, a que haga un breve repaso a tu trayectoria deportiva, tus inicios, cómo fueron, las categorías inferiores, tu paso también por el Valencia, luego tu última retirada, que creo que fueron ya con 46 años todavía jugando, pues un poco haznos un repaso para, sobre todo, nuestros telespectadores también, que no lo sepan y no lo conozcan, lo puedan saber. Muy bien, pues nada, yo como empecé como todos los que les gusta el fútbol, de pequeño, y firmé en la Colonia, estuve jugando en la Colonia, luego me firmaron. ¿Dónde estaba ese campo? En San Félix. Ah. Además, un campo que estaba cuesta abajo. ¿Cuesta abajo? Sí, un poco cuesta abajo. Es decir, y cada vez que salíamos, le decíamos al capitán que pidiera la primera parte cuesta abajo, porque así llegábamos antes y le hacíamos los goles antes que ellos nos lo hicieran a nosotros. Y luego jugué la Unión, como te he dicho, y luego pues ya entré al servicio militar con 18 años. ¿Dónde lo hiciste? ¿Aquí? Aquí en Cartagena. Entonces era la época en que había un equipo de fútbol militar, que era el Atlético Cartagena, y tuve la gran suerte de cogerme, porque cuando entraba al corte de instrucción preguntaban normalmente quién eran jugadores de fútbol, quién estaba jugando fútbol, y entonces pues a mí ya me conocían de oída un poco. Mi hermano estaba jugando, por cierto, en el Atlético Cartagena, y habló mi hermano con el capitán, con el presidente del Atlético Cartagena, que era comandante, y le dijo que estaba su hermano haciendo la mili, que podía jugar en el Atlético Cartagena, sobre todo para quedarnos aquí en Cartagena, porque antiguamente los cartageneros queríamos hacer la mayoría de la mili aquí, porque estaba en nuestra casa. Conclusión, que me quedé aquí en el Atlético Cartagena. Y es una cosa, una anécdota que tengo que no se me va a olvidar en la vida. Estaba en el cuartel de instrucción, ya pertenecía al Atlético Cartagena, entrenando, pero no jugando, tenía la ficha hecha y todo, y estando en el cuartel de instrucción para hacer la jura de bandera, pues la coincidencia de que varios jugadores del Atlético Cartagena se habían puesto malos y no había gente suficiente. Entonces yo, estando formado para jurar bandera, me llega un sargento, yo tenía el mosquetón y en la fila. Sí, es que es una anécdota que, por un lado, bueno, graciosa, pero no. Sí, no, porque
hay una cosa que ahora te la voy a explicar, y es que estando formado para hacer la jura de bandera, pues preguntaron por mi urgente un sargento de Tarek y me sacaron, yo me asusté, me quitaron de la bili y me dijo, ¿se tiene usted que ir Tarek cual? Y para jugar al fútbol con el Atlético Cartagena. Yo no juro bandera. ¿Ah, no? Pues no sé si estará a tiempo de jurar bandera, lo decimos aquí, Pedro, pero no, intentaremos. No, siempre ha sido una cosa que, lo he dicho, digo, a mí me gustaría jurar pero no, bandera. Pero luego, posteriormente, no pudiste nada, hacerlo con me otro... Me vino a la mente muchas veces, y que cual. Pero bueno, tampoco era una cosa... Bueno, tú has cumplido de sobra con la patria. Sí, y con por supuesto, porque tuve dos años. Ahora ya se hace, ya no, no hay. Pero tuve dos años. Bueno, y de ahí ya seguimos. Bueno, ya empecé ahí a jugar en Atlético Cartagena, pero que tengo una anécdota porque aquel día pues fue mi hermano a verme, fue mi madre a verme, fue mi novia a verme. ¿Quién era tu novia? Bueno, la que hoy es mi mujer. Maruja, ¿ya era tu novia? Tú la conoces. Es decir, que yo conozco a... Maruja, que tendrá un protagonismo Maruja, aquí también. Yo conozco a Maruja, pues ella tenía 12 años y yo 14. Cumpliendo 14, que le llevo un año y medio. Y fíjate si la conozco. Es decir, que si saco números, son 60 años casi que lo conozco. O 61. Bueno, y entonces pues se empezaron a buscarme. Yo salí y me fui a jugar a Herda. Y ahí debuté ya en tercera división. Ese es tu debut, digamos... ¿Oficial? Más o menos oficial. Sí. Lo que pasa es que en aquella época era un amateur, siempre la tercera sí, era. Sí, pero era oficial amateur, en el primer equipo de la. En el Atlético Cartagena. Y ya jugué allí una temporada y ya me repescó el Cartagena en el año 67, la temporada 67. Y ya firmé en el Cartagena, entonces se firmaba amateur, no se firmaba profesional. Sí. Y por lo menos a mí me firmaron como amateur. Y en el 71, estuve jugando con el Cartagena desde el 67 al 71 y en el 71 fue cuando me traspasaron al Valencia. Y allí estuve en el Valencia pues tres temporadas y no seguí, que yo perdí la oportunidad porque el tercer año fue cuando traspasaron a Sol, porque yo jugaba de lateral derecho. Y Sol era lateral derecho del Valencia y de la selección española. Y yo era el suplente de él. Entonces, cuando traspasaron a Sol al Real Madrid, quedó libre la banda derecha y probaron 4, 5, 6 jugadores en esa banda. Y yo no tuve la oportunidad de tener esa oportunidad de jugar porque fue cuando cogí el tema de la tuberculosis y estuve todo un santo año en la cama de reposo. Y yo viendo la tele cuando jugaba en Valencia, veía que habían probado cada año, probado un lateral derecho. Y yo no estaba. Y perdí ahí una oportunidad. Pero bueno, lo bueno es que seguí adelante. Luego volviste aquí, ¿no? Sí, claro, los tres años que estuve en el Valencia se portaron de maravilla. El entrenador que tenía, creo que todo el mundo lo conocía, que era don Alfredo Di Stéfano. Tuve la gran suerte de estar con él. Una persona, porque antiguamente el entrenador lo hacía todo, tú habrás vivido. Sí. La preparación física. No, los cuerpos técnicos no son como hoy en día, que están muy repletos de. No existía. Yo muchas veces veo partidos de fútbol y digo, bueno, hay que hacer los técnicos, porque el entrenador se le puede pasar algún detalle, pero los técnicos están ahí que tienen que decirle. Sí, sí. Cuatro ojos ven más que dos. Ha evolucionado de una cuatro manera. Cuatro ojos ven más que dos, correcto. Entonces, después te voy a contar lo que el tema de cuatro ojos ven más que dos. Pero bueno, entonces Di Stéfano me coge un día y me dice, chiquito, ven aquí, porque me decía chiquito. Digo, pues dígame usted, mister, dice, ¿tiene algo que hacer? Digo, no, pues quédate conmigo. Y estuve los dos años que estuve allí con él, quedándome a entrenar a los porteros cuando terminaba todo el ejercicio con todos los jugadores, nos marchábamos toda la ducha y yo me quedaba con él. Y él, era un espectáculo verlo entrenar. Bueno, no entrenaba a los porteros, entrenaba a él. Bueno, estamos viendo
que Pedro, como he dicho, que íbamos a hacer una breve presentación, pero al final salen las anécdotas que van a salir un poco más tarde. Claro. Vuelve, hemos dicho, a Cartagena. ¿Y qué año estás todavía jugando? Bueno, ya en el Cartagena me metí en el 74-75 y ya hasta el 83, hasta el 82-83, jugué el 83, ya en el 83 me retiré. Es decir, que son 12 temporadas. 12 temporadas. No, perdón, 11 por ahí, más las 3 que estuve, unas 14 temporadas en el Cartagena. Es decir, que ya volví del Valencia en el 67, en el 66, perdón, en el 74-75 y ya me retiré en el 83. Después te entraremos en eso, Pedro, ¿vale? Como te estaba comentando antes también, en las previas del programa, tenemos una sección que es vital para nosotros, y por eso el programa también se llama Categoría Mayores, en el cual nuestros mayores participan y colaboran, ¿no? Haciendo preguntas también y también conociéndolos a ellos un poco, ¿no? En este programa vamos a empezar conociendo a tres de los presidentes de los clubes de personas mayores de nuestra ciudad y comarca, que se van a presentar, los vamos a conocer. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de saber más también de ellos y a la vez de que te puedan preguntar y luego tú preguntarle a ellos, ¿vale? Vamos a empezar con Aurelio Cegarra Cervantes, que es el presidente del Club de Personas Mayores del Albujón, sitio que tú habrás visitado mucho por allí. Sí. A ver qué nos dice de allí, de su pueblo también, y vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Soy Aurelio Cegarra, presidente del Club de la Tercera Edad aquí del Albujón. Aquí tenemos muchas actividades, trabajos mentales, manualidades, dominó y otros juegos de mesa. También somos personas muy acogedoras. Tenemos también el famoso asiático de aquí del Albujón. Y bueno, te invito, Pedro. Pero ya hemos escuchado a Aurelio, ¿no? Pues todas las actividades que tienen allí, juegos de mesa, entre los cuales habla del dominó, cosa que, bueno, yo sí lo sé, y también se lo digo a nuestros telespectadores, es un gran jugador de dominó. Se mosquea y se enfada mucho con su pareja si no le sigue el ritmo. Y luego lo del asiático, yo creo que la invitación no puedes rechazarla, la que te ha hecho Aurelio, ¿no? La verdad que no, ahora mismo no me recuerda mucho, pero porque es más o menos de mi edad, es decir, que yo ya tengo 75 años. Y nada, yo lo recuerdo mucho el asiático del Bar Pedrín, porque sobre todo cuando estuviese haciéndome el carnet, el título de entrenador, cuando subíamos allí y bajábamos, nos tomábamos el asiático para arriba y el asiático para abajo, es decir, que del asiático me acuerdo mucho. Y Aurelio, aparte de todas las actividades que tienen, pues yo le diría simplemente una cosa. Yo tengo 75 años y todavía estoy jugando al fútbol. ¿Pero qué le diría entonces? No le digo que juegue al fútbol, pero sí que haga un poco de deporte andando. Está él con la pierna, sé que está con la pierna fastidiada y él va en bicicleta, una bicicleta muy bien, adaptada. Muy bien, que lo veo. Entonces hace deporte con la bicicleta, que se mueva y otra actividad, pues si lo tiene todo, si juega al dominó, se toma el asiático y juega el partido. Eso es lo único que nos queda ya a nosotros. Es decir, que estamos en una edad que hay que vivir lo poco que nos queda, porque es la realidad de la vida, y poder disfrutar todo lo que él pueda y hacer lo que a uno le guste. Pues así que, bueno, así ya lo sabe, Aurelio. Que no se preocupe, que cualquier día subo por arriba. Ya lo llamaremos, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto. Además lo llamaremos cuando estemos, por lo menos yo lo llamo cuando estemos tomando el asiático, en el Bar Pedrín, para invitarlo, y ahora me dará el número de teléfono para saber, para cuando vaya yo arriba, a lo mejor lo llamo. Bueno, vamos a conocer también a la presidenta del Club de Personas Mayores de Los Molinos Malfagones, Liber Medina Gutiérrez, que además parece ser que te conoce de hace muchos años, Pedro. Si te soy sincero, puede ser que me conozca. Yo ahora mismo no le pongo cara a Liber, me suena el nombre, Liber. Ahora la vas a ver. Hola, soy Liber Medina Gutiérrez, presidenta de la tercera edad de Molinos Malfagones. Estoy encantada de colaborar con el programa Categoría de Mayores. Tenemos casi 300 socios
También hacemos como los demás clubes, las mismas actividades, agregamos a lo mejor senderismo y betanca y algunas más. Últimamente, estos dos últimos años, las actividades se han cambiado porque nos dedicamos mayormente a recaudar dinero para un terreno, que queremos hacer un centro de día aquí en Molinos Marfagones, o que nos lo hagan, nosotros vamos a comprar el terreno. Hay que intentar que hagan un centro para toda la zona oeste. Con esa ilusión, el pueblo de Molinos Marfagones, o el barrio, ha donado bastante dinero y luego las actividades que hemos hecho el club. Esperando poder conseguirlo, lo hemos pagado. En dos años, que tuviera para cinco, y lo hemos pagado en dos años gracias a todos ellos. Así que ahora a ver si podemos conseguirlo. Esperamos que nuestros proyectos salgan adelante para que se beneficie toda la zona oeste y los barrios colindantes. Pedro, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Liber y hablándonos de lo que se hace en su centro, sobre todo por la zona tan privilegiada que está ahí, Molinos Marfagones, tiene la oportunidad, como ha dicho ella, de hacer senderismo. Pero también nos hemos quedado con esa parte que creo que es muy importante y desde aquí también pues bueno, apoyamos y respaldamos lo que estaba diciendo ella, de que para ellos es muy importante, llevan ya dos años intentando coger recursos económicos para poder tener ellos directamente, los mayores de Molinos Marfagones, su propio centro, ¿no? No solamente para ellos, sino para la gente de la comarca. Creo que eso también es muy importante, ¿no? El decir que se están centrando en recaudar fondos para tener ellos su propio centro. ¿Qué te parece lo que estaba comentando Oliver? Pues me parece fenomenal. Es decir, que yo que vivo fuera de Cartagena y también el centro que tenemos allí, tú de hecho lo sabes, lo conoces, como pues es, sí. Que todo lo que se haga con la gente mayor, pues yo creo que es una cosa fenomenal. Es decir, que por la edad que tengamos, tenemos que estar en activo, es decir, moviéndonos, de cualquier forma, estando en el centro, haciendo senderismo que se puede hacer, movimientos, siempre hay que estar dentro de lo que podamos hacer, hacerlo. No sentarnos ya en el sofá y olvidarnos. Sí. Y entonces, pues yo, en lo que pueda colaborar con el centro, con lo que están haciendo, pues me gustaría ponerme en contacto con ellos y dentro de lo que yo pueda colaborar, aquí me tienen para cualquier cosa que necesiten de mí. Pues ya la he escuchado, Oliver, seguro que va a ser así y tendrá ahí a Perico la oportunidad incluso de verlo después de mucho tiempo, sí. Porque nos dijo que también te conocía. Es posible, lo que pasa es que yo ahora mismo el nombre me suena, no porque es un nombre raro dentro de lo que no es el clásico de María, Pepi. O Maruja, o Antonia. Entonces, pero ahora mismo, si soy sincero, no le pongo cara. Pero, como le he dicho, si cualquier momento que pueda ponerse en contacto conmigo, cuando quiera que yo pueda ayudar en algo, que ayuda en muchas cosas, pues aquí me tienen aquí para lo que haga falta. Muy bien, pues nos queda también conocer a nuestro tercer mayor de hoy, que es Antonio Sevilla, el presidente del Club de Personas Mayores de los Puertos de Santa Bárbara, otro sitio también de la comarca bastante, bastante bonito. Vamos a conocer poco más a Antonio. Hola, buenas tardes. Para el programa Categoría de Mayores, les saludo a Antonio Sevilla como presidente del Club de Mayores de los Puertos de Santa Bárbara. En los Puertos de Santa Bárbara tenemos un taller de esparto durante todo el año. Tenemos rutas de senderismo, la romería de Santa Bárbara, con su paella gigante. Bueno, Pedro, estamos escuchando a nuestros mayores, en este caso a sus presidentes de los clubes, y en este caso Antonio, que la verdad es que las actividades que tienen y por el sitio que están, pues también es una maravilla el poder estar o disfrutar como podrán, no ahora en esta situación de pandemia, por desgracia, pero seguramente que muy pronto volverán a poder hacerlo. Hemos escuchado a Antonio que ha dicho que tienen taller de esparto, que también hacen senderismo porque, bueno, tienen una ubicación espectacular los puertos de Santa Bárbara, ¿no? Y ha comentado algo de la paella y demás. Yo creo que el panorama que nos ha pintado es para, como para no despreciarlo y aceptarlo y no haberlo. No solo despreciarlo, la verdad es que tienen, no le falta cosas que hacer, lo tienen todo. Es decir, que, y lo que más me ha gustado de lo que tiene es la romería de Santa Bárbara, y habrá que ir a probar esa paella que tienen allí, porque eso tiene que ser espectacular, una paella gigante. Yo he visto, pero paella gigante no lo he visto, entonces habrá que también contar con él y que nos diga cuándo es Santa Bárbara. Bueno, creo que el 5
No lo sé, Pedro, pero vamos, lo haremos, nos pondremos en contacto, no, no. Antonio, nos pondremos en contacto contigo. Creo que es el 4 de diciembre, que es el día antes que yo cumplo los años. Tú los cumples el 5. Sí, y creo que Santa Bárbara es el 4 de diciembre. Bueno, la agenda tuya va a estar muy completa. Ya se lo has dicho a Liber, tenemos que ir al Albujón. Sí, sí, tenemos que ir allí al puerto de Santa Bárbara cuando sea la fiesta, la romería de Santa Bárbara. Sí. Entonces habrá que nos avise como sea, porque nosotros llevamos tanto en la cabeza, y allí estoy yo para probar la paella, vamos. Eso lo tengo súper claro. Bueno, pues ahí estaremos. Pedro, ya has conocido a nuestros tres mayores de este programa, que han tenido la oportunidad de presentarse y también de darnos detalles de sus centros, en los cuales tú ya te has hecho un compromiso ante toda la audiencia de ir a verlo, y yo también lo haré contigo. Y antes de que ellos pasen a la sección de donde ellos te preguntan, vamos a hacer una breve pausa para conocer también y recordar nuestros talleres que tenemos disponibles y recordarle a nuestros mayores los talleres que se hacen durante la semana. Hola, desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que podemos disfrutar de los martes culturales desde casa, donde descubriremos nuestra ciudad visitando museos, castillos, fortalezas y conociendo anécdotas de nuestra historia. También podéis participar en el taller de lectura. Os esperamos a todos. Hola a todos. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os queríamos recordar que dentro de las actividades que estamos realizando, los lunes los dedicamos a los talleres formativos. Son charlas de diferente temática, pero todas ellas están enfocadas a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, promocionando su autonomía y previniendo situaciones de vulnerabilidad de cara a su bienestar global. Un saludo y recordad, os esperamos. Perico, estamos ya en la sección donde nuestros mayores te van a preguntar. Ya lo hemos conocido y ahora pues ellos también quieren conocerte un poco. Vamos a empezar con Aurelio Cegarra, el presidente del Club de Personas Mayores del Albujón, como hemos dicho, y a ver qué quiere saber de ti. Vamos a ver con esto si me aclaro, Aurelio, porque esto para mí no sé. Pero bueno, me hubiera gustado que me lo hubiera hecho personalmente, pero voy a verlo ahora mismo. Bueno, ya creo que aparece Aurelio. Hola, Pedro. Me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Cómo fue tu inicio en el fútbol y tu debut también? ¿Qué decimos? Aurelio, pues hace un rato que lo he dicho al empezar, mi inicio en el fútbol fue de juvenil, prácticamente, que empecé a jugar en la Unión, luego de la Unión pasé a la colonia, y ya de la colonia se me terminó el año de juvenil a los 18 años y entré al servicio militar, y en el servicio militar pues fiché con el Atlético Cartagena, que era un equipo de Marina, y jugué un año, y ya en el 67 me fichó el Cartagena, y donde estuve 3-4 años, y en el 70 pues fue cuando me firmó el Valencia y empecé como profesional. Porque antes de irme a Valencia era mate en el Cartagena, y como profesional fue con el Valencia. Pedro, Aurelio tiene una segunda pregunta para ti. Bueno, vamos a escuchar a ver lo que dice Aurelio y le contestaré. Porque, Aurelio, espérate, que esto no sé si va con leña, o no lo entiendo, pero aquí está parado. Le voy a darle otra vez. No te preocupes, que te voy a contestar. Ya saldrá. Vamos a ver. La T. Hay que estudiar algo más que... ¿Qué tal, Díaz? Grego, por favor. A ver, Pedro, aquí tienes a tu asistente, Pedro. Este es Pedro, Perico, al natural. Bueno, también me gustaría saber si tienes nietos y también cómo lo llevas con la pandemia. Bueno, por el tema de los nietos, pues tengo 4 nietos. Ahora mismo los veo no muy cerca, simplemente cuando mi hijo me los lleva de vez en cuando y me saludan desde el coche.
aunque anteriormente ya con la pandemia me quedé un tiempo con ellos cuando iba, trabajaba mi hijo y mi nuera, pero vamos, ahora de momento lo estamos llevando, ya te estoy diciendo que llega mi hijo con la furgoneta y desde la furgoneta nos acercamos así, le tocamos las manos con los cristales. ¿Cuántos nietos tienes, Pedro? Tengo cuatro bueno, nietos. Bueno, tenéis tú y Maruja. Tengo cuatro nietos y la verdad, ¿qué voy a decir de los nietos? De los nietos, pues, son maravillosos, ¿no? Y en cuanto al tema de la pandemia, pues lo digo como todo. Lo que pasa es que tengo también la suerte de tener una casa, de vivir en la Aparecida, que es campo. Tengo un patio muy grande y allí empiezo a darle vuelta al patio y tengo un poco, porque tengo un poco de terreno con una piscina, y ahí empiezo a darle vuelta a la piscina y al patio, y la verdad que me tiro una hora andando todos los días. ¿Y tu Maruja también anda? Sí, bueno, Maruja cuando puede, pero se ve que ahora está cansada y no quiere. Le prefiere el sofá. Le puede hacer todo lo que tiene que hacer, pero sí, de vez en cuando me ha acompañado a andar. Pero yo todos los días me pego mi andadura. Bueno, pues vamos a escuchar también ahora a Liber, ¿vale? Liber, la presidenta del Club de Personas Mayores de Molinos Marfagones, que parece ser que te conoce desde hace muchos años, Pedro, y tiene también curiosidad y algunas preguntas para ti. Muy bien, vamos a ver, Liber, lo que me pregunta, porque me suena el nombre, como te he dicho, y ahora mismo, pues, no le pongo cara. Voy a ver Alan, ¿qué cualidades destacarías de ti como jugador y como persona? Yo te conocí en tus tiempos jóvenes. No sé cómo habrás cambiado. Espero que sea para mí. ¿Cómo que te conoció en tus tiempos jóvenes? Pues sí, pues lo que dice es que me conoció. La verdad que la cara que acabo de verle me puede sonar, pero no tanto. La verdad que Libre me perdona. Hace ya muchos años que se ve que nos hemos conocido, nos conocíamos. Y a la pregunta que me hace de cómo soy yo como persona, como jugador y como persona... ¿Qué destacaría así de tanto de vamos a ver, yo destacaría como en cuanto al fútbol, al profesional en el fútbol, pues como mi subida por la banda y los centros que pegaba, que ahora los veo y no sé, la verdad que si yo hubiera pillado un campo como hay hoy, pues otro gallo cantaría, porque cada vez que iba a centrar, como la cualidad que yo tenía para centrar de rosca, tenía que mirar dos o tres veces el balón porque iba botando como si fuera un conejo. Y ahora, pues fíjate los campos que hay. Y eso era lo que yo bueno tenía de fútbol, de la subida y los centros. Y como persona, ¿qué quiere que te diga? Yo creo que cualquiera que me conozca es mejor que saque mi forma de ser, como soy yo. Pues una persona normal, donde pueda hacer el bien lo hago y ya está. Simplemente una persona normal. Muy bien. Sigue Liber queriendo saber de ti. Vamos a escucharla. A ver qué segunda pregunta tiene Pedro. Vamos a ver, Liber, la segunda pregunta que tiene. ¿Qué valores consideras que podemos trasladar los mayores a nuestros hijos y nietos para encaminarlos? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, sí, la verdad que la pregunta es buena y yo a mis hijos, pues gracias a Dios, tengo tres. Están bien colocados, no he tenido nunca problema con ninguno, gracias a Dios, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con la gente joven y que se creen que son lo que son, que no le tienen miedo a nada, y gracias a Dios pues lo tengo colocado, y a los nietos pues yo creo que los padres, mejor que los hijos, que los abuelos que están todos los días con ellos, pues le dirán lo que deben de hacer. Yo dentro de mí lo que pueda, pues también de vez en cuando, ahora que son pequeños y no entienden mucho, pero yo creo que si sigo con ellos, creciendo, pues les puedo decir algunas cosas en las cuales, pues, para llegar a ser una gran, bueno, una persona normal, como es su abuelo, pues también le diré algo a ellos. Bueno, ahora tenemos el turno de Antonio Sevilla, el presidente de los puertos de Santa Bárbara, que nos iba a invitar a la paella y demás. Y si no lo invita, vamos nosotros. Vamos también. A ver qué quieres saber o qué te pregunta Antonio. Vamos con la maquinilla, a ver lo que quiere. ¿Ya la vas manejando mejor o qué? Arranco, ¿cuál ha sido para ti el jugador más difícil de defender? Hombre, don Antonio, qué buena pregunta me hace. Es decir,
cubierto a varios extremos, bueno, pero hay uno que se me quedó grabado y que, por cierto, era el mejor extremo izquierdo en aquella época, decían que del mundo, que era el extremo izquierdo de Estrella Roja de Belgrado, jugando un partido con, bueno, dos partidos, jugamos allí y aquí, con el Valencia en la Copa, y la verdad que el extremo izquierdo era Zahir o Zabir, creo que era, más o menos ese nombre. Y Zahir, era, ¿sí? Zahir, sí. Y entonces, para mí fue el extremo izquierda más difícil que he podido cubrir a lo largo de mi carrera. Muy bien, pues también, igual que sus compañeros, Antonio tiene una última pregunta para ti, Pedro. Vamos a verla. Arango, ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando estás con tus nietos? Anda. Buena pregunta. Y además es una pregunta que yo también le preguntaría a la mayoría de la gente mayor que qué hace con su nieto. Pues ¿qué haces tú, Pedro? ¿Eh? Maruja, ¿qué hacéis con vuestros nietos cuando, imagino que bueno, estaréis juntos en algún momento? Bueno, por supuesto, cuando llegan a casa, gracias a Dios, como he dicho antes, tenemos un patio grande donde salimos y tengo 6 o 7 balones en un capazo de goma, de estos de los albañiles. 6 o 7 balones. Sí, sí, bueno. Uno para cada uno. Y yo creo, y sobra. Y allí tiene, y yo me pongo a jugar de vez en cuando con algunos, pero de momento... ¿No son futboleros? No, de momento no son futboleros. No son eso futboleros. Enseguida lo ves, ¿no? Sí, enseguida no. Se ve, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Pero, pues eso, llegan allí, los sacamos al patio porque dentro de la casa, por el asunto del COVID, no se puede estar. Y me pongo a jugar yo de vez en cuando con el balón. Venga, vamos, pero les gusta poco. Y entonces se ponen con la tablet, con esto que yo estoy tocando ahora, que me sabe, no sé, tengo que pedir los planos para usarla, y la verdad que es eso lo que hacemos, es decir, que ellos se ponen en el patio, de vez en cuando salgo yo y me pongo a jugar con la pelota y con la tablet a jugar, es decir, que ya los deberes y todo eso lo hacen en sus casas cuando se van por la tarde. Bueno, pero vamos, que también impregna ese aire fresco allí, ¿no? Sí, los no, críos. Claro, por supuesto, cuanto menos cuando se quedan algún día, porque se quedan, porque como te he dicho antes, mi hijo trabaja, está, bueno, ya creo que lo sabéis, de utillero en el Cartagena y cuando se viaja, y mi nuera, su mujer, pues también trabaja, y domingos que trabaja, y entonces nos los dejan a nosotros. Ahora ya menos, anteriormente sí. Y ahora ya menos, pero cuando están en casa nos vamos a todo el tiempo que podamos en el patio, porque ahí es donde corre el aire y como te he dicho antes, tenemos esa gran suerte en ese patio y ahí con ellos pues jugamos, pues me pongo a jugar la pelota y le doy, y la pequeña que tengo, si me pongo de espalda, la manguera coge, la abre y me echa, y más mala de Dios, como se suele decir, y eso es lo que hacemos, por todo lo que podamos divertirnos con ellos, porque creo que es lo más bonito y lo más mejor pues y sí. Lo bueno que hay dentro de pues eso, de las personas, de lo que nos queda, del cariño, que son los nietos, porque ya se nos han hecho los hijos grandes y cada uno va por su lado. Bueno, Pedro, ahora antes de pasar a la sección en la cual tú también vas a preguntarles tanto a Aurelio como a Liber, sí, como por Antonio. Supuesto, además cuando me dijiste que tenía que hacerle preguntas a todas las personas que me iban a preguntar, me he traído yo las mías también. Sí, bueno. Las he copiado. Para pues prepáratela, que hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Sí, no, prepararla, no, la tengo preparada y la tengo con la hoja puesta porque a mí de la mente también, con los años que tengo, que no, bueno, no soy un niño. Pues a la vuelta. De acuerdo. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que todos los viernes tendremos la ocasión de disfrutar de las recetas de cocina tradicional elaboradas por nuestros mayores, así como de conocer las propiedades de los alimentos y pautas para llevar una alimentación sana y equilibrada. Os esperamos en los Viernes de Sabor. Hola, soy Teresa y desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales queremos invitaros a todos a participar con nosotros en los Jueves Dinámicos. Haremos un montón de ejercicios para mantener vuestra autonomía personal, como movilidad articular, coordinación, equilibrio, fuerza, y además recibiréis mensajes de apoyo y grandes consejos de los deportistas más importantes de nuestra región. Un abrazo y os esperamos a todos, no faltéis. Hola, soy Rosa. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, os invitamos a participar todos los miércoles en los talleres creativos.
desde donde impartiremos todo tipo de actividades manuales, utilizando diversos materiales y técnicas. Os esperamos, animaos. Pedro, es tu turno. Ahora te toca a ti preguntar. Empezamos con Aurelio. Sí, bueno, de Albujón. Como he dicho, la pregunta me la has apuntado antes de hacerla y yo te voy a preguntar una cosa, Aurelio. Vamos a ver. Aparte del asiático que me recomienda, ¿qué se puede hacer alguna cosa más en el Albujón? Bueno, que vengan, que tenemos que pendiente una partida al dominó, un paseo por el campo, que hay muchas hortalizas, muchos cítricos, y también la feria del caballo, que es muy bonita. Pedro, ya he escuchado a Aurelio, es decir, te invita o te reta, no sé si, yo creo que invitarte a tomarte un asiático y sobre todo a la partida de dominó. Él se ve que te conoce por lo que has dicho y demás en ese aspecto, y luego también la feria del caballo, ¿no? Yo no sé si tú has estado alguna vez. No he estado. Viendo. Pues no, podemos aprovechar, o puede nunca aprovechar. Pero se puede aprovechar. A mí el asiático me encanta. Soy una persona que tomo dos asiáticos diarios, una por la mañana, el desayuno, y otra después de comer. ¿Y en tu partidica al dominó también te Mi pones? Mi partidica al dominó ahora está parada con esto del COVID. Pero vamos, está claro que si voy al Albujón y voy donde tenga, tengo 5 jamones ganados de campeonatos que se han hecho, uno de ellos, por cierto, muy cerca del Albujón, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero está muy cerca del Albujón, que teníamos un campo de fútbol, los veteranos, y íbamos a jugar allí. Y allí hicieron un campeonato y me llevé un jamón, es decir, que he estado en 5 campeonatos y 5 jamones que he ganado. Entonces, y cuando vayamos, pues iré a tomarme el asiático y jugamos una partida. Vamos, eso lo tengo claro. Bueno, vamos a seguir preguntando. Ahora le toca a ver lo que tiene ahí preparado, sí, bueno, Pedro, para tengo Live. Tengo aquí preparado para Live. Cuando llega el momento de juntarse la familia, ¿cuál es el momento que más disfruta o que te gusta? Es decir, que le hago esta pregunta a Live para que me conteste. Pues a mí el que más me gusta es jugar con mis nietos a juegos más bien que no se juegan ya, antiguos. Y mi nieto, que tiene 6 añicos, y mi nieta, se ponen a hacerme teatro. Y me hacen actuaciones de teatro graciosísimas. Se inventan todo sobre la marcha. Me cantan y me bailan. Eso es divino, ¿verdad? Espero que a muchos les guste también eso, porque es la alegría de la casa, los niños, la juventud. Bueno, muy bien. Yo recuerdo algunos, muy poco de los juegos del tiempo antiguo. Ahora hay tantos juegos modernos, y como hemos dicho, con la tablet se sientan, pero recuerdo, no sé, con las canicas, que les llamamos bolas, jugar, que ahora prácticamente no veo jugar a los niños. La trompa. La trompa, que tampoco lo veo jugar, es decir, que, y sobre todo a las niñas, que se ponían a jugar testé. No sé si la habrá oído también. Es una... A ver, ¿cómo era? ¿Cómo es? Pues se pintaba un cuadro, dos cuadros, pero tres cuadros. ¿Puedes hacer una demostración? Y iban saltando con el testé y le iban dando a una, y de ahí iban pasando una piedrecita de una raya, y cuando tocaba la raya se perdía y empezaba la otra. Es decir, pues seguro que el Iber también habrá. Eso eran de las mujeres, de las niñas. Pero yo de lo nuestro era más las bolas y las trompas. Y bueno, ha comentado también una cosa, la verdad es que bastante, no voy a decir llamativa, pero sí, que dice que sus nietos le hacen como escenas de teatro. Ah, claro, muy bien, claro, y igual que mis nietos, aunque no les veo que llevan camino de futbolista, pero cuando veo al balón con la puntera digo, tú no llegas a nada. Es decir, que me está diciendo que también le gustaría jugar al fútbol y aprender, pero no les veo yo el que ellos quieren aprender, y entonces... si sus nietos quieren ser artistas o cantantes o hacer algo de teatro, pues se lo están diciendo la abuela. Y ojalá sigan para adelante y que salgan, pues no sé, buenos actores. Bueno, te queda una pregunta. Recuerda, Antonio Sevilla, el presidente de los puertos de Santa Bárbara, cógete la chuleta. Bueno, pues sí, que le voy a preguntar a don Antonio. Si voy a los puertos, vuestro centro de mayores, ¿qué actividades puedo hacer? A ver lo que te dice. Se puede hacer gimnasia, manualidades, cursos de memoria, cursos de cocina, y también viajamos por toda España. Bueno, don Antonio, ya he escuchado lo que me pueden hacer allí.
Curso de gimnasia, la verdad que yo la hago y no la necesito de momento. Luego he escuchado que también viajan. Una cosa que yo también lo he hecho y ya no tengo muchas ganas porque he hecho muchos kilómetros. Lo que sí me gustaría aprender es curso de cocina, es decir, que sería fenomenal, que es lo que me gustaría aprender. Sí, le he hecho una mano a Maruja. Sí, y le he hecho una mano a la Maruja, a la mujer también, porque hay una cosa, ahí tengo una anécdota muy graciosa de la comida. Cuando se fue mi mujer, cuando fiché en el Valencia, iba a comer todos los días en un restaurante, y un día digo, no voy ahí, me voy a hacer un par de huevos fritos y mojando tal. Y me puse a coger el huevo al primer viaje que le di al plato, el huevo se puso así, y al segundo que le di me pasó lo mismo, digo. Por eso digo de aprender de la cocina, don Antonio. Bueno, pues seguro que va a aprender. Ahora también, al igual que al principio, se han presentado nuestros mayores para darse a conocer y también dar visibilidad a donde ellos viven y al centro que representan, pues también quieren despedirse y despedirse del programa y despedirse también un poco de la colaboración que han hecho aquí en este programa con nosotros. Por el mismo orden que se han presentado, vamos a escuchar un poco a ver qué tienen que decir en esta despedida, tanto Aurelio como Liber, como el propio Antonio, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vamos a escucharlo, ¿no? Ya toco la despedida. Les invito a todos los telespectadores y Arango a visitar el Museo Etnográfico, la Ermita de Santa Bárbara, el Aula de la Naturaleza, la Noria de Sangre. Bueno, que vengan, que tenemos que pendiente una partida al domino, un paseo por el campo, que hay muchas hortalizas, muchos cítricos, y también la Feria del Caballo, que es muy bonita. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Os invitamos a todos, los cartageneros y los no cartageneros, donde fuera, todo el mundo que quiera venir aquí a Molinos Malfagones. Somos un barrio muy alegre y acogedor. Y espero que cuando pase esta pandemia, a todos os espero aquí. Y Arango, no te olvides, que aquí te espero, que nosotros ya nos conocemos de antes y quisiera volver a verte. Un abrazo muy fuerte de aquí de la presidenta y de mi club para todos. Pedro, estamos llegando a la parte final del programa. No sé cómo te estás encontrando, qué te está pareciendo. ¿Estás cómodo, a gusto? Sí, estoy súper a gusto, es decir, pero me hubiera gustado mucho mejor, ¿eh? A ver si lo he hecho aquí, sí. Los cuatro que han intervenido. Pero estoy muy a gusto y la verdad que es una cosa maravillosa lo que estáis haciendo con esto, dándonos a la gente mayor movimiento, porque estamos en una situación que no hay movimiento y en este caso estamos moviéndonos y estamos hablando con ellos y eso me parece perfecto el programa. Y bueno, tú ya has hecho un compromiso también de visitarlo. Yo sí, me llaman y me dicen dónde voy. Tú me te has comprometido ahí, a la romería de Santa Bárbara. A probar el arroz. Y a ver a Liber, que te conocía también. Es y decir, demás. Que no tengo ningún problema. Vamos a esperar a que pase todo esto que está pasando, ¿no? Y yo si me llama, encantado. Tú tienes mi número de teléfono, se lo puedes dar. Además, si te vienes conmigo, mucho mejor. No, sí, iríamos los dos. Es decir, que cuando pase todo esto, cualquier día que me llame, Paco, a tu disposición y a disposición de cualquiera. Como le he dicho a una de las señoras, la segunda creo que ha intervenido, Liber, que lo que yo pueda hacer, no solo a ella, sino a cualquier asociación que pueda colaborar con ellos, aquí me tienen. Bueno, se nos quedan aquí muchas cosas que poder comentar, las tengo aquí anotadas, Pedro, porque estar contigo, podríamos estar aquí un programa, dos y tres, pero bueno, ya sabes lo que tiene la televisión también, y por el formato que hay, quizás este programa se alargue un poco más, pero creo que merece la pena. Adelante. Bueno, ha habido momentos muy importantes en tu vida, tanto social como deportiva. Los deportivos ya más o menos lo has dicho, el ascenso también de Torrejón, tu debut con el Valencia Club de Fútbol, con el Cartagena, tu último año de jugar con 46 años fueron, en la Minera. Sí, jugué en la Minera con 46 años, 5 partidos, en tercera división. Y hay un apartado del social que hemos tocado menos, que es, bueno, pues cuando conoces a la mujer de tu vida, porque es la mujer de tu vida, 61 años con ella, van a hacer 50 ahora de bodas de oro, dentro de poco, sí. ¿No? ¿Cuándo? Sí, pues el año que viene, es decir, el 27 de julio del año que viene.
ya hace los 50 años, es decir, que estoy con ella 61 años y todavía no la conozco. Bueno, decir también que Pedro ha superado también un infarto, un ictus, y está aquí, pues bueno, yo creo que mejor que cualquiera de nosotros por esa vitalidad que él tiene y que lleva dentro como persona, ¿no, Pedro? Vamos a ver, yo siempre he dicho que la cabeza hay que llevarla, tener la mente, la idea clara, y cuando a una persona le pasa cualquier cosa, como yo he pasado, hay que ser positivo 100% y salir de las tres cosas que he salido, que no sé cómo he salido. Te voy a darle gracias a Dios y a los médicos, por supuesto. Dándome, como tú bien has dicho, lo primero fue con 22 años, con 23 años, lo que me pasó en el Valencia, que lo he contado, ¿no? La tuberculosis, que tuve un año entero estuve en la cama, es decir, que hay que tener paciencia. Y no había televisión entonces, era escuchaba la radio. Pero bueno, me tiré un año en cama, la gente pensaba que no iba a jugar más, con un año en la cama, y todavía jugué 14 años. Cuerda, es que tienes cuerda para rato. De los 22 que tuve eso hasta los 38, fíjate si jugué, ¿no? Tuve cuerda para rato. Luego me dio el infarto jugando en el año 2000, también lo pude superar, estuve en la UCI 5 días y lo pude superar, y era hace 2 años, me dio el ictus, gracias a Dios, en el lado izquierdo no se me nota, pero lo noto yo por dentro, y sobre todo ahora que voy a jugar, voy a correr, lo noto que voy cojeando corriendo. Pero aquí estamos, es decir que la mente que tenéis, la idea clara, y mientras pueda uno puede estar haciendo pues movimiento. Sí, así hay que ir por la vida. Sí, no, está claro, porque si encima de todo lo que estamos pasando resulta que pensamos en lo negativo, malo. Bueno, nos quedan dos preguntas tipo que hacemos siempre. Adelante. A nuestro invitado, pero antes quiero que veas un mensaje y que lo escuches atentamente, un último mensaje que tenemos. A ver, acláraselo, porque esto es muy importante. Grego, ayuda. Escucha atentamente. Hola, qué sorpresa, ¿no? Esto es lo último que tú te esperabas esta mañana. Pero mira, he querido entrar en cuanto me lo dijeron, no lo dudé, porque formas parte de mi vida desde hace 61 años. Gracias a esos 61 años que se han pasado volando, por cierto, que te conocí con pantalón corto. Tú tenías 14 años y yo 12. Pero mira, gracias a ese tiempo hemos formado una familia con 3 hijos maravillosos y 4 nietos que nos tienen locos. Bueno, el motivo de entrar aquí es para decirte que estoy contentísima de que te hayan concedido esa puerta en el estadio al que tú te has dejado tantos años de vida, porque te lo has dejado mucho, mucho, y yo contigo, porque hemos pasado buenísimos momentos de gloria, pero también muchos malos, y lo hemos pasado juntos, porque 61 años da para escribir un libro. Pero mira, solamente que estoy orgullosa de ti, de tu forma de ser, que la gente te lo ha reconocido, que te quieren, que hay un dicho que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero tú lo eres. Y estoy orgullosa y deseando ver esa foto tuya en el estadio. Me hubiese gustado también ver la de Sagarduy, porque era un amigo nuestro, siempre lo tenemos en nuestra mente, lo sabes, y siempre estamos hablando de él. Pero bueno, la cosa ha sido así. Yo solamente quiero decirte que este tiempo que estamos juntos lo volvería a repetir, y el 27 de junio hacemos nuestra boda de oro. Mira si ha llovido desde entonces, ¿eh? Pero bueno, solamente decirte eso y que te quiero. ¿Qué te voy a decir? Venga, un besito. Vaya declaración. ¿Eh?
La verdad que esto se avisa. Me ha pillado de sorpresa. Como ella bien dice, son 61 años que estoy a su lado. Creo que parte de lo que yo he conseguido, de todo esto en el fútbol, y todo, también ella tiene parte en esto, por el cuidado que me ha dado, por los buenos ratos que hemos pasado y por los malos que he pasado, que la he tenido siempre ahí al pie del cañón, con las tres enfermedades tan grandes que yo he tenido, ¿no? Y le tengo que agradecer, y la verdad que hacía tiempo que las lágrimas o los ojos se me ponían de esta manera para llorar, y que es lo más grande que tengo en esta vida, es lo más grande que tengo en esta vida, primero ella, después los hijos y después los nietos, y eso es lo más grande que tengo en esta vida, es mi mujer, que gracias a ella pues también he conseguido muchas cosas. Pues sí. Pues Pedro, creo que también recordar por lo menos cuando ha dicho ahí Maruja lo de las puertas del Cartagonova, nombrar a Alejandro, a nuestro vasco, que siempre va a estar presente ahí, creo que, bueno, tenemos que recordarlo y creo que es más que justo lo del tema de las dos puertas a vosotros dos. Y bueno, que no esté aquí Alejandro ahora mismo, pues bueno, son circunstancias de la vida, por desgracia, pero bueno, lo tenemos presente todos, como ha dicho Maruja también, por supuesto. La verdad que hablar de Alejandro, yo como muchas veces he hablado de él, tengo cosas para decirte, pero yo siempre me quedaré con una sonrisa que él tenía. Es decir, que Alejandro Sagardí, tú y la has conocido, yo también. Nunca, nunca jamás lo veía serio, siempre estaba con la sonrisa en la boca, por cualquier cosa que le dijera. Llegó un momento que le dije, Vasco, tú te has tragado un payaso, porque como sí, estás sí, siempre sí. con la sonrisa, estaba siempre con la rodilla de sonrisa, y la verdad que es triste y lamentable que no se hubiera hecho un poco antes esto, que él lo hubiera visto y lo hubiera compartido. Pero como tú bien dices, lo llevamos dentro de nuestro corazón, porque ha sido una persona como jugador espectacular, no técnicamente, pero sí un jugador que sabía que era de los que son los que tienen que robar los balones para dárselos. Él robaba los balones y se los daba a Emilio, toma que tú sabes jugarlo, yo ya he hecho mi misión. Y lo hacía perfectamente, y bueno, y como persona no quiero hablar de él, no quiero hablar porque no sé dónde habría que ponerlo a Alejandro. Yo desde aquí, si nos está viendo y lo ve el día desde arriba, pues creo que lo disfrutará como nosotros. Bueno, antes de invitarte a que hagas un mensaje, te dirijas a la cámara y a nuestros mayores les des un mensaje de apoyo, de ánimo, de lo que tú quieras, a todos nuestros mayores que te van a estar viendo. Sí quiero que sirva este programa especial también contigo para hacer un homenaje a todos los deportistas, en este caso sobre todo del fútbol, y compañeros que también podían estar ahí acompañándote, que tú representas también, tanto tú como Alejandro, que quiero que sirva este programa también de homenaje para todos los jugadores, exjugadores y demás, que nos vemos representados en ti. Y Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Perico, la verdad es que ha sido un placer, podíamos estar mucho más tiempo, y ahora te dejo la cámara para que puedas dar mensaje a nuestros mayores, cualquier tipo de mensaje que quieras dar. Bueno, no estamos en la situación de hacer muchas cosas con los mayores por el tema de la pandemia que tenemos, pero sí decirle que la mente es importante, que la trabajen, que no solamente se puede hacer deporte en un campo de fútbol o por la calle, dentro de la casa se puede hacer cualquier movimiento, que yo lo hago mucho, estirar las piernas, levantar los brazos, mover la cintura, pero que si se puede hacer hacia Dios en el patio o algo que tenga, pues que no estén parados, y que la mente, que se lea mucho, si se juega el dominó, yo qué sé, yo ahora mismo en casa tengo un dominó allí a la mano, lo cojo y me lo pongo encima de la mesa y me pongo a jugar yo solo, cualquier cosa, siempre está entretenido, no pensar negativo, siempre pensar positivo a la gente mayor, y yo creo que cuando pase todo esto volveremos a abrazarnos y a celebrarlo, y es lo único que tengo para la gente mayor. Y luego para mis compañeros, y para gente que está vinculada dentro del club, no solamente a Alejandro y a mí, y a Enrique, ¿cómo se llama? Miquel Roque. Yo creo que hay gente aquí también que no han sido futbolistas, han sido presidentes, han sido masajistas, que todos bien nos conocemos, muchos años,
Y hay mucha gente importante que también se merece alguna puerta, y si no una puerta montada dentro de un reconocimiento a la labor que han podido hacer ellos, porque faltarían puertas para la gente que ha estado compitiendo dentro del club del Cartagena, que lo han llevado aquí dentro del corazón. Y nada más que eso, simplemente que se acuerden también de ellos, de alguna manera, porque faltarían puertas, pero sí se puede hacer, no sé, una pared con las fotos de ellos, de todos los que han colaborado en el club, que hay muchos y que lo han sentido y lo llevan todavía dentro de su corazón. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias, Perico, de verdad, por estar con nosotros. Hasta aquí Categoría Mayores, es lo que ha dado este programa, con ese mensaje final para nuestros mayores y también un poco reivindicativo de Pedro. Nos quedamos aquí con esas palabras. Nos vemos en el próximo programa. Pedro, muchísimas gracias. Perico. A vosotros y en cualquier momento aquí me tenéis, y la gente mayor, me despido con ellos con esta sonrisa. Y qué es lo bueno y lo positivo que podemos tener ya a nuestra edad, porque me considero ya mayor, tengo 75 años, voy a cumplir ahora. Y nada, y alegría y felicidad, y pensar en lo positivo, no en lo negativo. Pues con eso nos quedamos. Bueno. Del Club de Personas Mayores de la Albujón, como hemos dicho, y a ver qué quieres saber de ti. Bueno, vamos a ver. Con esto sí me aclaro, Aurelio, porque esto para mí, no sé. Y esto, Aurelio, yo no sé si... Espérate un momentico, porque esto me tenía que haber dado los planos. Con los nietos, pues lo llevo fenomenal, lo que pasa que... Espérate un momentico, que ya me ha salido aquí una señora que ahora le contesto. Se ve que lleva usted mucha prisa, pero enseguida estoy con usted, no se preocupe. Vamos a ver si te puedes echar una mano. A ver, Grego. Para. Estaba contestándole. Íbamos bien. Ya, ¿cómo ya, que íbamos bien? Pero, si es que se ha metido. Tiene un alumno, Grego, ahí bastante aplicado. Sí, con no, Pedro. Por supuesto, si no estuviera él, yo hubiera tirado la tabla ya. Porque no hay que darle, se para solo. No. Hay que darle solo una vez. Si le das es dos, que si le das, no se oye. Tú tienes que darle, intentar pararla dos veces. Una y dos, vale, y para. De acuerdo. Eso va a quedar bien, si yo te voy a decir. Esto me la estructura, la verdad. Esto me lo quitaste, la colleja esta que te dije. Vale. ¿Qué ha pasado ahí? Ya. Ah, que se ha quedado en blanco. Dos veces y se para. Pregunta, Pedro, ¿cuántas tablets tiene en tu casa? A este digo que me, las preguntas que me hacen tan modernas con este aparato que tengo aquí encima. A ver si va, que no va. Vamos a ponerte las gafas. Sí, claro, ya me pongo las gafas. Ya me lo voy a decir. Maestro, bueno, Pedro, mira a ver lo que te parece. Dale al fly.